En el marco del aniversario número 89 de Policía de Investigaciones, se realizó en Coyhaique el izamiento de la bandera bicentenario, tradición instaurada en septiembre del año 2010, donde instituciones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad u otros organismos del Estado están de aniversario. Como representante de nuestro gobierno y de nuestro presidente Gabriel Boric, vine a presentar los saludos correspondientes, porque la institucionalidad de la Policía de Investigaciones es tremendamente importante al tema de, evidentemente, la investigación de los delitos, pero también en su contribución a todo lo que es el sistema de justicia y seguridad. Y tiene mucho que ver con lo que este gobierno quiere fortalecer, que es justamente la seguridad ciudadana en todos sus ámbitos. La Policía de Investigación además ha dado muestras de su modernización. Hemos visto también la semana pasada firma de dos convenios, un convenio de participación con la Fiscalía, un compromiso de hacer investigación preferente. Eso significa poner todos los recursos que tiene la Policía de Investigaciones para los principales delitos que se cometen en esta región. Y todas las regiones tienen una casuística de delitos de diferente índole y diferente causa. Y también acudimos la semana pasada a la firma de otro convenio que tiene que ver con el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, en relación a el compromiso de la investigación también de los delitos medioambientales, cosa que también es tremendamente importante para nuestro gobierno. El valor de lo medioambiental y el valor de preservar nuestros recursos es tremendamente potente, así que con gusto estamos hoy día acompañándolo en este mes de aniversario. Con este acto, la PDI Aysén dio inicio a la conmemoración de los 89 años de la institución y se prepara para homenajear a todos y todas quienes conforman las filas de la institución y a aquellos que han partido en el cumplimiento de su deber. Ya solamente recalcar el compromiso que tenemos, como decía nuestro delegado presidencial, con la comunidad, con la investigación de los delitos, con la alta calidad de las investigaciones que vamos a entregar al Ministerio Público y que en definitiva darle tranquilidad a la ciudadanía para darle solución a los problemas que desgraciadamente nos afectan como sociedad. La policía está actualizando sus técnicas, el compromiso se mantiene muy fiel a la misión y en definitiva, insisto, estas oportunidades nos permiten solamente realzar el compromiso que hay con nuestro gobierno, con la sociedad, ¿cierto?, y con la comunidad, en este caso, en nuestra ciudad de Coyhaique. El gobernador subrogante Óscar del Solar destacó la presencia de la PDI por servir en la región de Aysén y aportar con la experiencia investigativa de los detectives para la persecución de los delitos y de ese modo contribuir a la seguridad de la comunidad. Nosotros contentos de participar en esta instancia y confirmar siempre el apoyo a la seguridad ciudadana, a la seguridad regional, relevar también la función que cumple, la especial función que cumple la Policía de Investigaciones en esta extensa región en donde hay que hacer soberanía y ellos siempre están allá en nuestras fronteras, son parte del servicio que resguarda también los límites y eso para nosotros como en aspecto de soberanía también es muy importante. A la actividad asistió el delegado presidencial de Aysén, Rodrigo Araya Morales, junto a distintas autoridades regionales y de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, quienes acompañaron en este acto republicano al jefe de la Prefectura Provincial Coyhaique, Héctor Moya Martínez. La banda instrumental de carabineros de Aysén estuvo a cargo de los acordes del himno nacional e institucional.